Experian nace en el año 2012. No pasa nada con Experian entre 2012 y el año 2013. Un año dándole y dándole y dándole y dándole y dándole y dándole. ¿Por qué no pasaba nada? Porque yo no tenía mentalidad empresarial. Yo no tenía habilidades empresariales. Tampoco sabía cómo desarrollar un negocio en Internet. Yo estaba ensayo, error, ensayo, error. Yo trabajaba 15, 16 horas al día. Y Elisa me decía, tú es que tú te quebraste. Decía, no, yo no estoy quebrado, pero es que yo quiero que esto dé resultado. Y yo le daba, y nadie llamaba, nadie escribía, nadie llamaba, nadie escribía. Y yo grababa y grababa videos y grababa. Yo decía, no, pero por aquí no es. Entonces hablemos de esto. Y nadie, y los videos los veía una, dos personas, una, dos personas. No, este tema no gustó, entonces hagámosle con este. Una, dos personas. Nadie llama, nadie responde. Yo seguía grabando, seguía grabando. Fíjense que yo en la página de YouTube de Experium hay 1056 videos grabados. Y en promedio yo me he tardado 4 horas por video. Imagínense. Experium nació en el 2012 y estamos en 2015. ¿Cuántas horas me he pasado yo grabando? Muchas. ¿Por qué? Porque tenía un sueño. Si tú no tienes un sueño, si tú trabajas sin sentido, tú eso no lo haces. Nunca. No lo haces, no lo haces, porque la cabeza no te da. Porque si tú trabajas 12 horas, 15 horas y no se ve el dinero, nadie llama, nadie escribe, no se ve el dinero, nadie llama, nadie escribe. Y yo decía, pero yo podría estar viendo televisión, porque yo no tengo problemas de esos económicos. Yo podría estar viéndome la novela. Pero yo estaba ahí, pero esto tiene que dar, esto tiene que ser bueno. Yo seguía grabando, grabando. Y uno, dos videos, uno, dos videos. Después, no, esto no, 10 suscriptores, no, eso seguía grabándose. Entonces hay que cambiar, entonces hagámosle a esto, cambiemos para aquí. Entonces fíjate que fracasar no es fracasar. Cometer un error no es fracasar. Cometer un error es aprender cómo no hacerlo. Y eso es diferente. Cometer un error no es fracasar, señores. Y bueno, yo vuelvo a la universidad porque si tú sacas menos de 5, fracasas. ¿Sí? ¿Y el cambio cómo viene? Bueno, no, ya llegamos a eso. Llega la sorpresa. Cuando tú pierdes un examen en la universidad, ¿qué es lo que te pide el profesor? Él repite como un lorito lo que dicen los libros. Y entonces la nota que él nos va a colocar está en función de que nosotros, la fidelidad con la cual nosotros repitamos lo que él dijo en clase y que ya está en los libros. Eso es, si nosotros sacamos por debajo de determinado número, somos fracasados. Y resulta que el éxito es fracasar. Cuando tú hablas con una persona fracasada, ella te dice, fracasaste. Y se ríe, porque dice, ah, yo te lo dije, no te arriesgues. Pero cuando tú hablas con una persona exitosa, ella te dice, no has fracasado lo suficiente. No has fracasado lo suficiente. Cuando le preguntan al fundador de la IBM, ¿cuál es el secreto de su éxito? El secreto de mi éxito es que nunca me he cansado de fracasar. Porque claro, entonces él dice, tú tienes que probar, cometes el error, piensa, corrige, otra vez probar. Cometes el error, piensa, corrige, probar, cometes el error, piensa, corrige. Fíjate, el círculo virtuoso del éxito. El éxito no nos exime de fracasar. A mí me dicen que es lo mejor que me ha pasado en bolsa, perder 250 mil dólares. Es lo mejor. ¿Por qué? Porque forjó el carácter. Forjó el carácter. Eso es algo que no se paga con dinero. Porque la única manera de aprender a ganar es perdiendo. Porque ahí uno sabe la magnitud de lo que uno está haciendo y uno sabe el potencial de lo que estamos haciendo.